Oye, ¿entonces es cierto que conseguiste trabajo como mensajero? Sí. Porque escuché que la Perlita estaba comentando sobre eso, pero pensaba que era broma, hermano. No, no es broma. Mañana empiezo. Mocho, es con la abogadita esa que lo sacó de la cárcel, hermano. ¿Te digo que se está volviendo loco? ¿La abogada? Oye, ¿esa no fue la que encontraste anoche en el salón en el robo? ¿Ves? Te estoy diciendo que se está volviendo loco. O sea, mira, se está metiendo con la abogadita esa. No, diablo, es un riesgo innecesario. No puedes estar con ella. Pero tranquilo, Gregorio, se te está olvidando un dato muy importante. Oye, ¿y la chiquita está... ¿está sabrosa? Tiene un cuerpo que no me molestaría ver sin ropa. ¡Uy! No, pero no es eso, en serio. Con ella me siento bien. Pues si tantas ganas le tienes, hermano, ¡pues échatela y ya! Pero no trabajes con ella. ¡Déjala! Manuela Dávila no es ese tipo de mujer, Gregorio. Es distinta. No es de las mujeres, mucho. ¿Cómo ves? Mira. Hermano. ¿Hola? Señoritas, buenos días. Hola. Hola. El cielo está azul. El clima, seguro el noticiero, va a estar maravilloso y los pajaritos cantan. Uy, caramba, ¿y ese buen ánimo a qué se debe? Tuve una noche espectacular y no cuento más. Ay, claro, con razón no me atendiste anoche cuando te llamé, ¿no? Seguramente estabas ocupadísima. ¿Ah, me llamaste? Uy, ni siquiera vi el teléfono. ¿Así de maravilloso fue? Dije, no cuento más. Ok. ¿Y ustedes qué tal noche tuvieron? ¿Tan aburrida? Uy. Bueno, por lo menos alguien en este edificio sabe divertirse. ¿Y tú, Manuela? ¿A qué hora vas a la oficina? Ya, ya me voy directo para allá. ¿Tú? Sí. Bueno, hoy llega el nuevo mensajero, entonces le quiero explicar sus obligaciones y ya. Ah, claro, se me olvidaba. Entonces este nuevo mensajero parece que va a cambiar tu rutina de todos los días.